Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo live. Ya tenía tiempo de no hacer live. Para las personas que me están viendo en Facebook o en la fanpage de Facebook como tal, en mi perfil personal y en YouTube, muchísimas gracias por seguirme. Este es un live que quiero hacer porque quiero contestar algunas preguntas, si las hubieran, en relación a todo lo que es la inteligencia artificial. Estoy monitoreando aquí del otro lado para ver si se está mostrando esta. No hacer live Ahí para las estamos, preguntas. ok, listos. Solo estaba viendo si todo estaba bien. Yo quiero enseñarte cómo funciona la inteligencia artificial. En todo lo que ha pasado la inteligencia artificial, ahora tú puedes hacer nombres, ahora tú puedes hacer logotipos, ahora tú puedes hacer caricaturas. Hoy me voy a enfocar en cómo hacer caricaturas en 1 minuto a través de la inteligencia artificial. Pero antes que te enseñe cómo crear las caricaturas a través de la inteligencia artificial, déjame y paso por acá mi sistema para poder compartirte mi pantalla, porque quiero entrar un poquito en, no sé, en contexto de todo esto. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. Ahí estamos. Y si se dan cuenta, ya la inteligencia artificial nos alcanzó a todos. Hoy en día usted puede crear un naming o un nombre a través de la inteligencia artificial. O sea, usted puede colocar aquí algo de, aquí estaba probando yo con algo de tecnología. Y ya puede generar un nombre según las necesidades que usted tenga. O sea, ya puede colocarle acá si quiere un nombre random o con algún estilo o con alguna marca. Inclusive los estilos son interesantes porque me dice cómo quieres tu nombre. El más popular es este, un nombre de marca. Pero puede ser un nombre que no sea en inglés, que esté formado por dos palabras, que sea un nombre real, etcétera, etcétera. Y mira lo fácil que es. Tú puedes colocarle si quieres un nombre largo, corto o mediano. Y le puedes colocar aquí lo que tú quieras y luego qué estilo de nombre es el que quieres. Entonces le podrías colocar, bueno, algún nombre alternativo como por ejemplo letras como Fiverr, Like, o un nombre compuesto como FedEx o Microsoft, o un nombre real como Apple o Amazon, y tú puedes tocar lo que tú quieras. Bueno, aquí yo voy a elegir el nombre de marca, vamos a generarlo y la inteligencia artificial hoy en día te ofrece un sinfín de cosas. Pues ya tienes el nombre. Y lo peor es que es gratis. Bueno, lo mejor y lo peor. Ahorita les voy a decir sus pros y sus contras de todo esto. Pero mira, ya tendría los nombres y automáticamente también te da ideas de logotipos de todo lo que tú puedes ir teniendo de este lado. Entonces tú puedes elegir algo que quieras, como por ejemplo esto. Obviamente son de paga ya los premium. Y te da algunas opciones que tú podrías tener aquí. Por ejemplo, Ergología. Ergología. O podrías tener este de Biocato, no sé. Tú eliges alguno y una vez lo eliges, tú podrías pagar. Ahora aquí viene lo difícil, porque el pago de esto es de $4,700, que obviamente te sale mucho más barato contratar a un diseñador y personalizarlo. Pero la inteligencia artificial te saca de muchísimos clavos. Gracias a todos los que se están uniendo. Verónica, un abrazo, Verónica. Buenas vibras, dice Verónica por ahí. Guillermo Prieto, saludos, Guillermo, hasta donde nos estén viendo. Déjenme ahí tus comentarios para ver lo que estamos haciendo de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial funciona de muchas maneras. Esta aplicación se llama NameLeaks, así, NameLeaks, para poder crear nombres. Pero también hoy en día también hay aplicaciones que pueden crear tu logotipo o puedes crear tus marcas. Por ejemplo, yo voy a hacer esto un poco más grande. Tú puedes colocar tu nombre. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Panadería El Lobo, por ejemplo. Y vamos a colocar un eslogan. El mejor pan de la región. Bueno, cuando tú ingresas, la misma inteligencia artificial va a provocar darte algunas ideas, como por ejemplo, ¿cuáles son las palabras claves? Bueno, esta panadería, está rico, está sabroso, por ejemplo, porque quiere tener idea. La inteligencia artificial no deja de ser un robot, pero quiere tener la idea de qué es lo que estás haciendo. No sé, artesanal, etcétera. Bueno, ya tengo algunas palabras claves. Ahora me dice cuál es tu galería de colores que tú quisieras y puedes elegir cualquiera de las galerías que tú quieras dentro de los colores. Dentro del diseño gráfico, pues tenemos colores fríos, neutros y calientes y tú puedes elegir. Como es un pan, vamos a elegir el color orgánico. Y luego empieza a crear por nosotros automáticamente el logotipo de una manera rápida. Miren lo fácil que lo está haciendo. Y empieza a darnos ideas de logotipos. Miren, nombres y logotipos. Entonces, Panadería El Lobo
y ya tendrías logotipos. Esta aplicación se llama Brandmark, Brandmark de marcas. Entonces, teniendo un poco el contexto de todo lo que estamos hablando, es que la inteligencia artificial ya nos alcanzó. O sea, ya puedes hacer todo esto en un minuto, podrías hacer un naming y podrías hacer un logo. Pero lo que yo te quiero mostrar en este video y por cual creo que entraste es cómo hacer caricaturas en un minuto. Y es bastante sencillo. Un saludo para Gaby Cobón. Un abrazo, Gaby, en donde quiera que estén. Gracias a los que están conectándose a esta transmisión en vivo, que va a ser corta, pero les quiero enseñar cómo poder hacerlo. Bueno, vamos a regresar aquí donde estaba yo en la aplicación. Y para poder crear, solo vamos a ingresar a una aplicación que se llama Toonme. Lo voy a dejar aquí en los comentarios para que ustedes la puedan ver. Y me llamó mucho hacer un live de esta aplicación, porque miren lo interesante que es. Toon, de caricatura, me, de yo. Y así es como funciona. Es gratuita, pero te da muchísimas opciones. Hay una opción de paga si tú quisieras. Pero miren lo fácil que es. Simplemente ingresas a la aplicación en tu móvil. Hay una aplicación o desde tu PC. Aquí donde dice elegir foto, puedes elegir una fotografía y eliges alguna fotografía que tú tengas. Por ejemplo, vamos a elegir la fotografía de AuronPlay. Está cargando. Aquí nos dice que es el lugar que convierte, optimizando la caricatura de tu foto. Toma el rostro y lo caricaturiza. Y miren lo fácil que lo ¿cómo es? Caricaturiza. Puede darte varias opciones gratis que a mí me parecen geniales, como estas. Y diferentes opciones de dibujo. Miren estas opciones como que fuera a crayón o como que fuera ya digital, como que fuera otra vez a crayón. Y te da muchas opciones interesantes. Inclusive te hace una comparativa de diferentes tipos de arte. Miren cómo te podría formar si estuvieras dibujando. Inclusive te da como que todo el cuerpo de la persona para que tú lo coloques en algún tipo de caricatura. Es sumamente sencillo, es gratuita y miren la inteligencia artificial hasta dónde ha llegado. Inclusive en la parte de abajo donde dice Labs, tú pudieras elegir la opción de Labs y te va a llevar a las opciones Pro, en donde ya pues depende de muchas cosas, pero ya lo puede convertir en caricaturas clásicas que tú miras en la televisión. Aquí en la parte de arriba, miren cómo va saliendo todo esto. Por ejemplo, la caricatura de niño en pañales. Miren todo, cada una de las caricaturas, o como los Simpson, y mira cómo lo deja como que estuvieran en los Simpson. Algo que es muy rápido y lo podrías hacer. Y te puede ¿cómo es? Caricaturizar. Miren lo hermoso para crear sticker. Entonces tú pudieras venir a una aplicación, descargas y creas tus propios stickers en WhatsApp. Y te vas a volver pues personalizado. Vamos a probar con otra foto y para esto vamos a regresar aquí a Toonme, donde estábamos, y vamos a elegir alguna otra foto. Yo tenía esta que les puse de Luisito Comunica en el inicio. Convierte la caricatura y en menos de un minuto tú tienes una caricatura. Miren cómo funciona. Está genial, porque miren cómo lo hace de manera súper rápida y puede trabajar las cuatro caricaturas. Igual puedes venirte a Labs donde te estaba mostrando, no tienes que loguearte, no tienes que hacer nada, solo ingresas, subes tu caricatura y listo. Y aquí te da todas las opciones que pudiera funcionar a través de las especificaciones. En lo que carga, voy a contestar aquí la pregunta. Dice Johnny Sánchez, saludos. ¿De que esta app funciona en cualquier dispositivo? No, funciona en Android, iOS y en computadora. Inclusive ustedes la pueden descargar en su teléfono y funciona de una manera fácil. Miren cómo sería Luisito Comunica en Simpson. Así es como quedaría. Cómo sería en Bebé en Pañales. Miren cómo quedaría y la caricatura pues queda genial. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo dos caricaturas? Pues entras a la aplicación Toonme, vamos a elegir la fotografía y puede que hayan dos personas dentro del lugar. Por ejemplo, dos personas acá. Abrimos y va a tomar el rostro de las dos personas. La inteligencia artificial va a tomar el rostro de las dos personas y cuando ustedes miren que esto ya lo está haciendo, desen cuenta que ya van a salir categorizados. Bueno, esta no la soporta, esta es la que soporta, miren. Y ya salen las dos personas dentro de esto. Hay algunas opciones que sí soportan las dos fotografías. Cuando hay demasiadas fotografías, sucede esto. O va a tomar el de uno o va a tomar el de otro.
Pero si la fotografía están bastante pegados, como acá, les va a funcionar. Les digo porque a veces me dicen, mira, es que no funcionó con una foto de toda la familia. Pues obviamente no va a funcionar. Pero hay fotos inclusive de tres. Les voy a mostrar esta cuando estuvieron con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y miren cómo funciona. Porque la caricatura, como es inteligencia artificial, toma los rostros y los puede caricaturizar. Aquí no aguanta, pero en la primera sí funciona. Bueno, les quiero terminar haciendo lo que les prometí. ¿Cómo hacer la caricatura en un minuto? Uno, ingresan a Tumi. Dos, eligen la foto. Tres, seleccionan la foto. Esperan que cargue, que tome sus rastros físicos y faciales. Y una vez estando allí, ya van a tener su caricatura de diferente forma. Esta es mi caricatura. Voy a irme a cómo me vería de este tipo de efectos. Y voy a terminar haciendo la caricatura que yo quiera. No les va a tomar más de un minuto. Vamos a ver cómo me miraría aquí. Observen. Vamos a ver cómo me miraría yo en niño de pañales. Bueno, se parece a mi hijo. Ahora que lo veo, miren. ¿Cómo sería? Y hay varias opciones para que ustedes jueguen con esto. Este sería yo en Simpson. Así quedaría yo de esta forma. Y al estar seguros de lo que tú quieres, pues simplemente le puedes dar descargar. Voy a hacerlo de nuevo para que miren porque me fui a otro lado. Solo toman la caricatura, le dan descargar en HD. Ahorita va a caricaturizar. Y van a tener ya aquí donde dice descargar en HD, lo descargan. Y listo, ya va a quedar aquí abajo la caricatura y cuando la abran ya tienen una caricatura para poder mostrar de una manera fácil y sencilla. Mis queridos amigos, este pequeño live pues fue interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les mostré cómo funciona la inteligencia artificial y cómo nos ha alcanzado ya. Pueden descargar la aplicación, se llama Tumi.com o ingresan a cualquier dispositivo para descargarla. Soy Beto López de betolopez.com, que por cierto, en betolopez.com tengo un curso gratuito de cómo crear una página web. Si tú te quieres meter a la masterclass, pues eres bienvenido. En betolopez.com ingresas y desde ahí puedes ingresar para poder ingresar al curso o a la masterclass. Nos vemos en una próxima oportunidad.